En segundo debate al proyecto de la reforma de poderes, la plenaria de Senado eliminó la figura de la reelección y le dijo no al voto obligatorio. Que si se quiere volver a introducir la reelección, sea necesario con la aprobación del pueblo colombiano. Pruebas PISA en debate del Congreso. Senadores piden que los docentes se preparen mejor. Y en eso Colombia no puede hacer algo menos que ello. Cambio en infraestructura, mejor calidad en la docencia y más cobertura. Son las recomendaciones que hacen los ciudadanos para mejorar la educación en Colombia. Que llegue la educación a más estratos. Sancionada ley que reglamenta el derecho a pacientes con enfermedades terminales a tener atención oportuna y alternativas terapéuticas. Proyecto de ley garantizará que quienes arrienden sus bienes sean protegidos de los inquilinos. Más información en Para Contar. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Durante toda la semana, la plenaria del Senado discutió y aprobó el articulado de la reforma al equilibrio de poderes que negó el voto obligatorio, la reelección y suprimió el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros temas relevantes de esta iniciativa gubernamental, Yair. En cuanto a las listas cerradas, determinó el Pleno del Senado que para las elecciones del próximo año haya listas abiertas, para el 2018 semicerradas y solo desde el 2022 totalmente cerradas. Dejemos que nuestro periodista Carlos Higuita, quien nos explique más sobre los resultados de la votación de esta iniciativa. Adelante, Carlos. Hola, Yair y Marisa. Pues efectivamente la plenaria del Senado en su segundo debate avanzó en temas tan importantes como la eliminación del voto obligatorio y también la figura de la reelección en Colombia. Doctor Germán Barón, bienvenido. ¿Y en qué otros componentes adicionales se avanzó en este segundo debate? Ya se definió que los contralores territoriales serán elegidos por concurso de méritos. Ya no serán los diputados los que lo elijan, sino la persona que demuestre la mayor capacidad en un examen programado por el Estado. ¿Cuál debe ser el reto de ese nuevo tribunal de aforados que empezará a reemplazar a la Comisión de Acusación? En mi opinión, instruir los procesos y presentarlos ante el Congreso para que se preserve ese fuero político que siempre ha existido y que es un requisito de procedibilidad más que un fuero. Muy bien, doctor Germán Barón, muchas gracias. Yo los invito a conocer otros detalles adicionales de esta reforma política en el siguiente informe. Figuras polémicas como el voto obligatorio no fueron aprobadas por la plenaria. Porque se requiere profundizar en la democracia y para eso se debe precisamente respetar el derecho que tiene un ciudadano a tomar su decisión. La reelección definitivamente también quedó eliminada. Por eso establecemos una cláusula pétrea, que significa que si se quiere volver a introducir la reelección, sea necesario con la aprobación del pueblo colombiano, o en asamblea constituyente o en referendo. Habrá lista semicerrada en 2018 y listas cerradas en el año 2022. Y apoyo a las mujeres, una cada tres, una de por medio, pero con énfasis al apoyo a la presencia de las mujeres en las listas. Otro que desaparecerá será el Consejo Superior de la Judicatura. Lo importante no es acabar con el Consejo Superior de Judicatura, lo importante es que se pueda mejorar el funcionamiento de la rama judicial, lo importante es que pueda haber una justicia más ágil. La silla vacía ahora aplicará para delitos contra la administración pública. Se extendería a todos los delitos que tengan que ver con la moralidad pública, contra la administración pública, peculado, prevaricato, todo este tipo de delitos. La plenaria también aprobó que el segundo en votos ocupe curul en la respectiva corporación a la que aspiró. El segundo en votos para la gobernación será diputado, el segundo en votos para la alcaldía distrital o municipal ocupará curul en el Consejo Municipal. Los contralores departamentales y personeros municipales ahora serán elegidos a través de convocatorias que haga la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Tribunal de Aforados, que reemplazaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, fue uno de los puntos claves de la reforma al equilibrio de poderes. En el siguiente informe les contamos las funciones de este órgano de investigación a altos funcionarios del Estado. Según la senadora Claudia López, el Tribunal de Aforados juzgaría en derecho y así sería elegido. También será por ternas, también tendrá 9 miembros, también tendrá periodo fijo de 8 años, también tendrán las mismas calidades que para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para el senador Luis Fernando Velasco, el reto del nuevo tribunal que investigaría a los más altos funcionarios del Estado será el de garantizar justicia. Lo ideal es un tribunal totalmente independiente, que juzgue a todos los aforados y que investigue a todos los aforados.
A partir de esta figura, el Congreso se despoja de las funciones de investigar a los aforados. Es que los congresistas no podemos juzgar a nuestros jueces, porque nuestros jueces se devuelven con capacidad de chantaje y presión sobre nosotros. Nosotros sí queremos que se investigue, sí queremos que se juzgue, lo que pasa es que queremos que se haga en un tribunal que tenga las capacidades, que tenga los conocimientos y por supuesto que tenga la infraestructura para hacerlo. Las pruebas PISA en las que Colombia no ha obtenido buenos resultados fue el tema de debate en la Comisión Segunda del Senado, que determinó, entre otras alternativas, mayor formación a los docentes e inversiones significativas en el sector de la educación. Las pruebas PISA se vienen realizando en Colombia cada 3 años. Empezamos en el 2006, 2009 y las últimas en el 2012, donde se encontró que matemáticas, lectura y ciencia son las 3 áreas donde se reflejó la baja puntuación de los estudiantes. En el caso de matemáticas, el 75% de nuestros estudiantes ni siquiera califican la mínima que le permite ser competitivo una vez llega a la universidad o una vez enfrenta la vida. Los senadores aseguran que la clave para mejorar estos resultados es tomar ejemplos exitosos de países como Finlandia y Japón, que ocupan el primer puesto en calidad de educación. Donde se han concentrado en la calidad del profesor, en la vocación de este, la preparación del mismo, y en eso Colombia no puede hacer algo menos que ello. Permanentemente estar evaluando a los estudiantes, mire, no, el resultado prende alarmas, el resultado le dice a uno qué tiene que hacer. Otra de las propuestas de las que se habló para mejorar estos resultados es sobre extender por más horas la jornada escolar. Precisamente el tema de la educación y las iniciativas ciudadanas para mejorar en las pruebas internacionales es el tema de nuestra sección La Gente Dice. En las más recientes pruebas del saber PISA, Colombia ocupó el último lugar de 18 países donde se evaluaron 29.000 jóvenes. ¿En qué y cómo debe mejorar la educación de nuestro país? En ese Noticias le preguntó a la gente. Implementar más colegios, que se haga una estructura más adecuada, que llegue la educación a más estratos, sobre todo a los más bajos. En la matemática, por ejemplo, en todo lo que es lógico formal, pero eso no se aplica, entonces necesitamos, es lo que yo creo que es que se debe cambiar el método y más inversión en la educación. Darle mayores posibilidades a los docentes para que tengan mejores espacios de formación, entrenamiento y capacitación. Sí, siento que en el colegio en el que estoy haya una buena educación, pero siento que esta debería mejorar creándonos a nosotros más hábitos de estudio. Los métodos de formación son obsoletos y tienen que ser mucho más actualizados a la realidad. Lo ideal sería implementar un horario más largo de educación y que los profesores se preocuparan más por la educación desde pequeños e ir aumentando el nivel desde la primaria. Hasta agosto de este año, el ICBF reportó 92 casos de menores de edad explotados sexualmente. Se estima que la cifra es más elevada, pero esos hechos son poco denunciados. Desde el Senado se escucharon propuestas para combatir este delito. Legisladores afirman que este flagelo requiere la intervención directa del Estado desde varias áreas. Gran parte de la solución está en la jornada única escolar. Evitar la deserción escolar es fundamental. Fortalecer el lazo con la institucionalidad. Los senadores llamaron la atención para la continuidad de operativos en contra de estas mafias de proxenetas. Insistimos en que es tan importante el fortalecimiento de la inteligencia, de manera que se puedan identificar esos grupos de mafiosos y se puedan atacar con contundencia, como se hizo el pasado fin de semana. Finalmente indicaron que desde la Comisión Legal de Derechos Humanos insertarán temáticas que involucran a menores de edad, en los que se examinarán hechos como la explotación sexual. De otro lado, la senadora Olga Suárez Mira, del Partido Conservador, hizo un llamado al gobierno para que se redistribuyan los recursos de las regalías, especialmente en los municipios mineros. La senadora Olga Suárez realizó una denuncia ya que los municipios donde se realiza explotación minera son los menos beneficiados con las regalías. Teniendo la exploración y la explotación y llegando multinacionales en estas regiones en el ente territorial, ¿por qué no hacen una redistribución realmente de los recursos y por qué no hacen dan unas compensaciones que podrían ir para tantas familias? La congresista del Partido Conservador hizo un llamado al gobierno para que se hagan los ajustes necesarios y de esta forma las comunidades que viven en las regiones de explotación minera sean más prósperas.
Gracias a la gestión de la senadora Marixa Martínez, la empresa Bioenergy y Ecopetrol anunciaron que responderán por las deudas que tienen con los comerciantes de Puerto López, donde se construyó la planta de etanol. La congresista anuncia el plazo para que se pongan al día. Luego de denunciar ante el país y citar a un debate de control político a las empresas Bioenergy y Ecopetrol por deudas sobre costos y demoras en la construcción de la planta de etanol, estas empresas aseguran que en el término de un mes pagarán las deudas. Gracias a la gestión de la senadora Maritza Martínez y a su compromiso con nuestro municipio, logramos establecer que efectivamente ya hay un compromiso de cancelar esos recursos adeudados a nuestro municipio. Todavía mejor la noticia que podemos dar es que se hará en el plazo de un mes, es decir, hasta el 14 de noviembre. La senadora asegura que la construcción de esta planta de etanol dejó grandes pérdidas para los habitantes del municipio de Puerto López en Meta. Los sobrecostos en la construcción de la planta hoy hacen que esta tenga un valor superior a $1 billón, cuando era una planta que se había pensado construir en una cifra cercana a los $600 mil millones. Por eso Bioenergy y Ecopetrol ratificó su compromiso de ponerse al día con los pagos de 131 comerciantes por un monto total de $4.500 millones. Los eternos trancones que tienen que sufrir a diario los habitantes de 4 municipios de la provincia de la Sabana de Occidente, en Cundinamarca, podrían quedar superados si se agiliza la doble calzada de la calle 13 en Bogotá. La mega obra mejoraría la movilidad a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, favoreciendo a más de 500.000 habitantes. La región más poblada de Cundinamarca es la Sabana de Occidente. Municipios como Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá son verdaderos centros de desarrollo industrial. Quienes a diario transitan por este corredor vial afirman que ya es hora de que el gobierno dé soluciones reales a los problemas de movilidad de la calle 13. Es bastante necesario para esto porque es que hay mucho trancón, es muy demorada la entrada o salida de Bogotá. A pesar de que el megaproyecto ya está aprobado por la ANI, su ejecución todavía no arranca. Por eso el senador Milton Rodríguez hizo un llamado de atención. El problema es de la ejecución. Necesitamos que se ejecute a la mayor brevedad este proyecto, que es de interés para todos los habitantes del centro del país. Por la calle 13 transitan diariamente 29.000 vehículos y se espera que en los próximos meses inicie la construcción de la obra que pondría fin a 20 años de reclamos comunitarios. Hoy en Para Contar, nuestra directora Azucena Líbano habla con el senador Roy Barreras, quien con una importante iniciativa pretende que los arrendadores se blinden frente al abuso de los inquilinos. El senador Roy Barreras presentó un proyecto de ley para garantizar que muchas personas en Colombia que tienen bienes y los arriendan, pues no tengan dificultades a la hora de solicitar el inmueble o de que les paguen por ese bien. Senador, ¿en qué consiste este proyecto? En Colombia hay 5 millones de hogares que viven en arriendo, el 80% de ellos en estratos del 1 al 3. Es decir, estamos hablando de 4 millones de hogares, fácilmente 13, 14 millones de personas que viven en arriendo, lo que significa que hay por lo menos 4 o 5 millones de colombianos que arriendan su casita, su apartamento o su local para poder vivir. ¿Qué ocurre? Que algunos inquilinos abusadores, que son la minoría, le quitan el pan de la boca a aquel que vive de su pequeña renta, porque es gente humilde, que es lo único que tiene para vivir. Y por supuesto no solo no le pagan el arrendamiento, sino que se quedan con el bien, lo destruyen. Atendiendo esa inquietud ciudadana, hemos presentado un proyecto de ley sencillo que va a garantizar que en todo contrato de arrendamiento haya obligatoriamente una póliza que proteja al arrendador, al propietario. Cuando hablamos de estos estratos, hablamos es, por ejemplo, que una familia en su casa arriende una habitación o pequeños locales. Sí, estamos hablando de pequeños rentistas. La señora viuda que tiene una casita de 2 plantas y decide alquilar la segunda planta. Vive de eso. Si le toca un inquilino abusador, no tiene manera de sacarlo y nadie la protege. Entonces, el caso, por ejemplo, para los estratos 4 y 5, pues que también hay mucha gente que tiene sus propiedades y las arrienda. Eso no incluye para estas personas, simplemente no, a través claro, de las no. inmobiliarias. Para ¿o? Cualquier colombiano que quiera alquilar o ser inquilino, el contrato de arrendamiento deberá incluir esa póliza, que además es muy barata,
porque es una póliza que no superará el 3% del costo del arrendamiento. Esto finalmente es responsabilidad de quien alquila, porque si lo hace de palabra, pues no va a tener de pronto mucha seguridad. Pero si lo hace bajo un contrato, habrá esa seguridad. Le hacemos pedagogía a los pequeños propietarios y también a los inquilinos. Claro que está bien que alquile su bien y es una forma de aliviarse y de tener una rentica, pero exija la póliza, que la ley lo va a proteger, la ley va a obligar además a las aseguradoras a expedir esa póliza. Senador, muchas gracias por estar con el Noticiero del Senado. Con mucho gusto, Azucena. Saludo a los televidentes. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. De otro lado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de cuidados paliativos para enfermos terminales. La ley, liderada por el senador Álvaro Ashton, permitirá que los pacientes y sus familias sean atendidas con calidad. La nueva ley regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales crónicas, degenerativas y irreversibles. Una ley muy importante porque va a solucionar el problema de la atención prioritaria de todos los enfermos en estado terminal a efectos de poder, con procedimientos no ensañosos, atender la calidad de vida de ellos. El objeto principal es reglamentar la atención de cuidados paliativos, que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades como la de sus familias. Un acompañamiento permanente con asistencia médica y medicamentos no ensañosos al paciente, de tal manera que este paciente pueda tener calidad de vida y obviamente tenga también la oportunidad de estar en su entorno familiar y tener una muerte digna. Tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Fondo Nacional de Estupefacientes garantizarán el suministro constante de opioides destinados a los pacientes que entran en cuidados paliativos. Luego de ser aprobado en Cámara de Representantes, el turno de discutir ahora el presupuesto general de la Nación para el próximo año es del Senado. El proyecto prevé un monto general de 216,2 billones de pesos. Para conocer más de cómo va el tema, nos acompaña el senador Antonio Navarro Wolf. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Quiero preguntarle, en principio, se habla de 12 billones que están desfinanciados. ¿El gobierno de dónde sacará estos montos, estos recursos? Efectivamente, el Congreso recibió un proyecto de presupuesto por 216 billones e ingresos por 203,5 billones, con un déficit de 12,5 billones. Para eso hay que hacer una reforma tributaria que tiene otro nombre, que se llama Ley de Financiación o de Financiamiento Presupuestal, para conseguir los ingresos que llenen el hueco que en este momento hay en el presupuesto. Y eso es un proyecto de ley que ya empezó su curso, la Ley de Financiamiento Presupuestal. Se está buscando que sean impuestos progresivos, que los paguen los que más tienen y que no van a afectar ni a la clase media ni a los sectores populares. En segundo lugar, quiero preguntarle, senador, ¿cómo explicar que este proyecto de financiación, dicho por otros, una nueva reforma tributaria, no será una nueva metida al bolsillo a los colombianos de a pie, senador? Primero, hay que decir que esa reforma tributaria no tiene ningún aumento de IVA. El IVA es la que le mete la mano al bolsillo con más suavidad, pero se la mete a todo el mundo. Esto no tiene IVA. Segundo, tiene un impuesto nuevo llamado impuesto a la riqueza, que lo pagarán aquellos que tengan patrimonios, bienes que tengan más, que valgan más de 1,000 millones de pesos, más de 1,000 millones de pesos. La mayoría de la gente no tiene bienes de ese monto. Claro, aún con los apartamentos de Bogotá de altos precios no llegan a 1,000 millones. De ahí hacia arriba van a empezar a pagar ese impuesto a la riqueza. El otro impuesto va a ser el 4 por 1,000, que se había hablado que se iba a levantar para los que hacen transacciones con los bancos. Yo estoy presentando como ponente unas ideas distintas. Un impuesto a los dividendos de los grandes accionistas y un impuesto, por interpretación de una norma, a las grandes compañías mineras y petroleras. Pero eso sí, la garantía es que al ciudadano de a pie, de clase media, popular, nada de nuevos impuestos. Senador Navarro Wolf, gracias por estar con nosotros aquí en NS Noticias. Bueno, mucho gusto. Con cárcel serán castigados los ladrones de tapas de alcantarillas y cables telefónicos. Así quedó establecido en un proyecto de ley que pasó su primer debate en la Comisión Primera del Senado.
El proyecto del senador Mauricio Lizcano establece que las personas que roben o comercialicen tapas de alcantarillas, los cables de teléfono o que afecten parcial o integralmente la infraestructura pública del país serán castigados penalmente. Lo que aquí va a tener es un agravamiento de la pena de 2 años, lo que hace que esa pena se vuelva no escarcelable para quienes roben, digamos, esas tapas o para quienes las compran. El proyecto obliga a la Superintendencia de Servicios Públicos a imponer sanciones económicas a las empresas que no repongan estas tapas de alcantarilla o cables en cuestión de horas. Van a tener sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que se les van a dar unas horas determinadas para que verifiquen si las empresas reponen y si no van a tener sanciones administrativas como multas. Al proyecto le faltan 3 debates para que sea ley de la República. Vamos ahora a otras actividades del legislativo que se registraron esta semana. Con el propósito de soñar y crear una Colombia mejor, la exposición Los Zapatos de los Otros contiene historias de vida de algunos colombianos que han sido afectados por el conflicto. La exposición está en los pasillos del Congreso. Poder hacer un llamado a no estigmatizar, abrir muchas posibilidades de inclusión en cualquier espacio y escenario colombiano para reconciliarnos y apostarle a la paz. El Supremo Consejo Colombiano realizó un homenaje a la memoria de Rafael Uribe Uribe con ocasión de sus 100 años de fallecimiento. El senador Zenén Niño realizará una audiencia sobre política pública educativa, en donde se discutirá también la crisis presupuestal que afronta el sector. 2 reformas constitucionales le quitaron a la educación cerca de 50 billones de pesos y hoy la educación está desfinanciada. Al cumplirse 2 años del proceso de paz, el senador Iván Cepeda resaltó los avances de las negociaciones de La Habana. Yo creo que estamos no solamente 2 años más cerca de la paz, sino que hemos dado pasos muy considerables para que se pueda llegar a un punto feliz de una firma de un acuerdo y el comienzo de una nueva era para Colombia. Dayana Marcela Jiménez, reina del Festival Nacional de la Cumbia, visitó el Senado para invitar al evento que se realizará en el Banco Magdalena. Invito a todos los colombianos a que nos acompañen, a que se disfruten de ese lindo homenaje que se le hace a su majestad la cumbia en la ciudad Imperio de la Cumbia. Un grupo de exintegrantes de la Fuerza Pública de la Fundación Lazo de Honor presentó en el Senado de la República muestras de los proyectos productivos que hacen parte del programa El Soldado Vuelve a Casa. Y lo que esperamos nosotros es que los diferentes ministerios, el gobierno nacional con los diferentes ministerios, nos apoyen para sacar adelante estos proyectos productivos que generarían apoyo casi a 1 millón de personas. La Secretaría General del Congreso celebra la gestión de la Dirección General Administrativa y la necesidad de que continúe la actual directora de la corporación. Pienso que ella ha acertado en sus decisiones, nos ha acompañado en lo que le hemos pedido y por lo tanto sí solicito que ella acepte, si a bien lo tiene, que sea reelegida por la plenaria del Senado en su momento, previa postulación que le haga la Comisión de Administración. Ahora vamos a la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué le incluiría el nuevo código de policía? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @jgasconm. Deberían ampliar las penas y ejercer la ley como es. Desde los Andes, Magdalena. @jepigo7. Al código de policía no le agregaría nada. Primero pediría que aplicaran el actual, luego miramos. @paulitaxd_1. Al código de policía yo le agregaría que tengan la autoridad de cerrar negocios que de acuerdo al uso del suelo no deben. @olmedo8ao. Que todo policía y corregidor lo conozca y aplique. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo y en qué debe mejorar la educación en Colombia? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias o escríbanos a nuestra cuenta en Twitter, @noticierosenado. Bien, y ahora lo que dicen los senadores en la red a continuación. @aguerrasenador. Felicitaciones, Wilmer Villamil, médico sucreño que gana premio Shea. Demuestra que con esfuerzo y disciplina se puede. @senador Edison. Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai. Premios Nobel de la Paz 2014. Personas de las cuales debemos aprender para nuestro proceso de paz. @Horacio Serpa. Si no nos esmeramos en comprender, en analizar, en saber dónde está la verdad y en perdonar, el país seguirá perdiéndose en guerra inútil.
Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook en Senado GovCo y en Twitter @ Noticiero Senado. Además, la página web www.senado.gov.co. Esa es nuestra nueva cuenta en Twitter, @ Noticiero Senado. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.